apasionados, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, en este caso vamos a explicar cómo funciona un programador de encendido o un reloj de encendido, ¿vale? Que es algo que parece muy simple, pero que mucha gente me ha preguntado que cómo funciona. Entonces vamos a explicarlo, es un paso muy sencillo para que quede claro para todo el mundo. Vamos a ver, ¿esto en qué consiste? Esto es un simple enchufe, ¿vale? Que se enchufa a la corriente y aquí enchufamos el aparato que queremos programar para que encienda y apague a la hora que nosotros queramos, ¿vale? Esto se usa mucho para las luces del acuario, para que se enciendan a la hora que queramos, se apaguen a la hora que queramos. También se utiliza mucho para las electroválvulas de los sistemas de CO2, para los manorreductores de los sistemas de CO2, para que se encienda y se apague cuando queramos. Si tenemos dos pantallas o pantallas con distinta iluminación, podemos hacer un efecto amanecer y anochecer, ¿vale? Simplemente programando el aparato que enchufemos aquí para que se encienda y se apague cuando queramos. ¿Cómo se usa esto? Aquí, como veis, tenemos un reloj que empieza en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y termina en el 24. Son las 24 horas que tiene el día. Entonces, nosotros tenemos, y esta es la fecha. La flecha vamos a poner que es la hora actual. Ahora mismo son las 5 y media de la mañana, un poquito tarde. Entonces ponemos el reloj en hora y lo ponemos a las 5 y media de la mañana, ¿vale? Ahora, ¿a qué hora queremos que se encienda la luz de nuestra? En este caso yo lo voy a usar para la luz del acuario, del nuevo proyecto del plantado. En este caso, para iniciar el nuevo proyecto, yo voy a arrancar con 5 horas de luz, ¿vale? Y la iré incrementando cada semana media hora. Entonces, yo quiero que se encienda, por ejemplo, a las 5 de la tarde, ¿vale? Pues a las 5 de la tarde, que son las 17, aquí bajaremos, a ver si podemos hacerlo que se vea bien, bajaremos esta pestañita, vale, se han bajado dos, ¿vale? Y queremos que esté encendido desde las 5 hasta las 10, que serían las 22, ¿vale? Pues bajamos esta pestañita. Ahora, para que esté encendido de las 5 a las 22, debemos de bajar todas las pestañas que hay entre las 5 y las 22, ¿vale? De esta forma, el reloj irá dando vueltas, irá pasando la hora conforme pase la hora realmente. Y cuando llegue esta flecha aquí a las 17, que son las 5 de la tarde, se encenderá la luz. Y cuando llegue a las 22, se volverá a apagar. Para que os hagáis una idea, la franja horaria que tengamos las pestañas bajadas será la franja horaria en la que esté la luz encendida. Y toda la franja horaria en la que las pestañas estén arriba será la franja horaria en la que estén las luces apagadas. Podemos hacer una cosa. Imaginaos, aquí queremos enchufar otro aparato, que queremos que se encienda una hora sí, una hora no, una hora sí, una hora no. Pues sería tan simple como, vamos a subirlas todas otra vez, ¿vale? Queremos que se encienda de 5 a 6, que son las 17, ¿vale? Bajamos la pestaña de las 17 hasta las 18. De las 18 a las 19 estaría apagado, de las 19 a las 20 encendido, de las 20 a las 21 apagado, de las 21 a las 22 encendido, ¿vale? Y podemos programar un aparato, el que sea, que se encienda de 5 a 6, de 6 a 7 apagado, de 7 a 8 encendido, de 8 a 9 apagado, de 9 a 10 encendido, y así lo que nosotros queramos. Pero en este caso, como ya digo, hasta las 10 de la noche, de 17 horas a 10, encendido, todo lo demás apagado. Así de simple. Luego, esto lleva aquí un interruptor, ¿vale? ¿Veis que lleva aquí un dibujito de un reloj? Y aquí lleva un dibujito, pues no sé qué dibujito es, parece una I o un símbolo de encendido. Si nosotros ponemos este interruptor en este lado, en el lado del reloj, veis que lo he subido hacia arriba. Si lo ponemos en el lado del reloj, ¿vale? Funcionará el programador y se encenderá y se apagará cuando el programador mande. Ahora, imaginaros que son, pues, las 10 de la mañana y queremos encender las luces del acuario por cualquier motivo, pero no queremos alterar la programación. Simplemente hacemos así, así, ¡pum! Ya tenemos las luces del acuario encendidas manualmente. Si hacemos así, las apagamos. Hacemos así, las encendemos. Así, las apagamos. Y si la ponemos aquí, manda la programación que tenemos puesta en el reloj. ¿Vale? Parece muy simple, pero si no hemos usado nunca ninguno, quizás nos pueda costar trabajo entenderlo. Así que bueno, nada más que eso. Ya sabéis cómo funciona. Suscribiros al canal si no lo estáis, darle un fuerte like, activar la campanita
Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Yo quiero dar canal a mi baby.